Otra vez a todos, bienvenidos a Navajero Spartan. Hoy por fin he podido venir a grabar uno de los tests que más ganas le tenía. Hoy por fin pues puedo probar una de las navajas que más dudas me ha generado. Es uno de los tests que más esperabais probablemente algunos, y ya os digo que yo mismo le tenía muchas ganas. Es el momento por fin pues de grabar el test de la E-Star Gen 01. La primera vez que presenté esta navaja en mi canal lo hice o la recibí con el logotipo de Shirogorov en la hoja. La recibí como una especie de réplica de Shirogorov. Y ya en aquel vídeo comentaba, ya que la navaja venía marcada con acero de 2, ya entonces comentaba mis dudas o expresaba mis dudas al respecto de que estuviéramos ante un acero de 2 real. Y que probablemente una de mis teorías era pues que en realidad el acero pues fuera un buen acero chino, un 9CR18 o similar, y que la hubieran marcado con D2 pues un poco en la esperanza de que nadie se diera cuenta, ¿no? Es una teoría. Posteriormente la navaja apareció ya con su marca original, como E-Start, y ahora mismo pues es una de las navajas más populares y más económicas, que mejor relación calidad-precio vais a encontrar dentro de la cuchillería china económica. Es este modelo, el Gen 01, muy vendido, muy comentado, muy revisado, con cierta polémica detrás del acero de 2 que marca en la hoja. Y lo dicho, hoy es la navaja que vamos a probar. Os comento rápidamente la navaja. Os pongo las medidas y demás, y luego pasamos rápidamente a la acción, que es lo que interesa, ¿no? Empezamos por la medida de la navaja abierta. Longitud de la hoja. Espesor de la hoja. Esta navaja hay que decir que tiene un espesor de hoja mayor que la Ganzo G720. Hay mucha gente que sigue diciendo que la 720 de Ganzo tiene 4 milímetros de espesor de hoja, y ya he dicho varias veces que no llega, se queda en 3,5. Esta, por ejemplo, tiene mayor espesor de hoja. El bloqueo es un liner lock. Viene, por lo general, tengo varias y siempre viene muy bien ajustado. Muy bien ajustado. Los forros de la navaja están aligerados. El material de las cachas pues es G10. G10 un poco suave, no demasiado áspero, pero con buena tracción, suficiente. Tenemos una cremallera en el lomo. Muy cómoda, muy amplia. Nos permite mucho control de la hoja, el trabajo de corte, apoyamos muy bien el dedo. Tenemos un ranurado sobre el lomo y también en la parte inferior trasera de la navaja también un ranurado y el agujero para ponerle una rabiza o pasarle un cordón fiador. Es una navaja contundente, pero no es pesada, no tiene un peso que se vaya por encima de lo que es normal en una navaja de estas dimensiones. Os indico el peso. Y el acero de la hoja marca que es un acero de 2.
es realmente un D2 o va a servir el test que le voy a hacer. ¿Puede uno de mis tests arrojar luz sobre este asunto? Vamos a ver, por lo menos lo voy a intentar. El rendimiento de un acero de 2 en una de mis pruebas debería ser muy bueno y debería de pasar la prueba sin ningún tipo de problema ni pérdida de filo. Este es un acero que se conoce y es famoso principalmente pues por eso. Tiene una gran retención de filo, una gran resistencia al desgaste y un comportamiento por debajo de lo esperado en rendimiento, pues sería una pista bastante buena de que podríamos no estar ante un acero de 2, o al menos de que no estaríamos ante un acero de 2 de la calidad que cabría esperar. Esta es una aleación hecha en China, hay que tener eso en cuenta, y no sabemos exactamente cuál es la aleación. El D2 es un acero genérico, cualquier acero que cumpla con el requisito, con los porcentajes en la composición, pues se puede marcar como acero de 2. Y habrá que ver. Ya digo que en una de mis pruebas, pues este acero debería de pasar sin problemas. Y otras navajas con acero de 2, otros cuchillos con acero de 2 a los que le he hecho test en mi canal, pues han terminado el test con el filo impecable, como corresponde a este tipo de acero, a su resistencia. Y vamos a ver lo que pasa con esta. Insisto en que estamos ante una aleación hecha en China, que podría ser de 2, que puede que el tratamiento térmico no sea el adecuado, que puede que alguno de los componentes pues no sea el correcto, o sencillamente puede que nos estén engañando al marcar de 2 en la hoja y que se trate pues de algún 9CR18, como yo sugería, incluso inferior, incluso un 8CR13, no lo sé. Espero que la prueba que voy a hacer hoy pues nos ayude a salir de dudas o nos aclare algo. Las dos arandelas en el eje son de latón. No creo que se pueda apreciar en cámara, ya que son finitas. La hoja viene perfectamente centrada. La verdad es que en todas las que tengo de este modelo viene perfectamente centrada. Es un modelo que lo vais a encontrar también remarcado como Magnum de Boker. También lo vais a encontrar con el logotipo de Sirogorov, como os he dicho. Y también con la marca Jiaheng, que también lo tengo con esa marca, que es exactamente la misma navaja en todos los casos. En el caso de la Magnum de Boker, pues habría que ver si el acero es 440 o es de 2. Habría que hacer una comparativa, yo no la tengo para poder hacer esa comparativa. En fin, que nos vamos a centrar en este modelo de Start y en averiguar más cosas de él. Fallos de la navaja, la retención de la hoja, que no tiene ninguna. Por lo que yo recomendaría llevarla a una funda. Se os puede abrir fácilmente, como veis. La apertura va muy fluida. En ese aspecto, pues es una gozada lo bien que abre. Pero no tiene retención. El ajuste en este sentido de la bola de retención pues no es bueno. Es su principal defecto y por cuestiones de seguridad pues conviene tenerlo en cuenta. En cuanto a resistencia a la corrosión, pues es un acero que ya he dicho en uno de mis vídeos, yo inicié unas pruebas de resistencia a la corrosión. Lo tuve una semana a la intemperie, en invierno, con niebla todas las noches, en un ambiente húmedo, junto a otras navajas de acero inoxidable, y realmente no pasó nada. No observé ni una marca de inicio de óxido ni nada. No fue una prueba concluyente o no la consideré concluyente. El acero de 2 tiene una gran resistencia en comparación con otros aceros al carbono. Tiene una resistencia alta a la corrosión. La resistencia a la corrosión que tiene pues está por debajo de los aceros inoxidables, porque es un acero al carbono, pero está por encima claramente del resto de los aceros al carbono, de ahí que en cuchillería es un acero que se utiliza. Se utiliza con mucho menos temor que otros aceros al carbono, que se utilizan mucho menos, ¿no? Es un acero cortador, es un acero que especialmente una navaja es una muy buena elección por el rendimiento que va a dar de corte, la dureza que puede alcanzar, la resistencia al desgaste,
todo eso, pues lo dicho, se traduce en retención de filo. Y bien trabajado, bien hecha la aleación, bien hecho el tratamiento térmico, es un acero que está a la altura de aceros top, de aceros muy superiores en ese aspecto de la retención de filo. Sobre el aspecto de la resistencia de la corrosión, pues a lo mejor en otro tipo de ambiente, más cercano al mar, más de cara a la montaña, con más porcentaje de humedad, pues se podría observar algún tipo de deterioro, o podríamos sacar conclusiones más fácilmente, ¿no? En el lugar en el que yo vivo, pues esto no es un problema, la humedad no es un problema y no noto en los cuchillos que tengo en acero al carbono, ni en las navajas que tengo con acero al carbono, no noto ningún problema de corrosión. Y sin enrollarme más, pues vamos a pasar a las pruebas y vamos a ver cómo se comporta. Vemos el filo de fábrica antes de empezar. Como veis, el filo de fábrica es buenísimo. Y pasamos a las pruebas. Bueno, antes de empezar, decir que yo esta navaja, aunque la tengo hace tiempo y tengo varias, nunca le he hecho un uso verdaderamente intensivo que me haya permitido sacar conclusiones sobre su rendimiento. Es una navaja que he llevado pues como máximo una semana seguida. Y en esa semana pues no le he dado, insisto, un uso tan intensivo como para sacar conclusiones fiables sobre su rendimiento. Hoy, en exclusiva, por así decir, va a ser la primera vez que la someta a una prueba lo suficientemente intensa como para poder valorar su calidad, tanto su calidad de construcción, como ya hemos dicho, el controvertido tema del acero de 2 de E-Start. Voy a intentar que la prueba pues arroje luz sobre el rendimiento del acero y sobre la navaja. Una navaja de precio muy ajustado. Y vamos a ver si el ajustado precio que tiene, lo que en realidad oculta, no es otra cosa que un fraude, por ejemplo, en el marcaje del acero. Vamos a ver lo que pasa y espero que el vídeo pues, os sea a todos de utilidad. Bueno, empezamos el test. Vamos a hacer un poco lo de siempre, lo habitual. Empezamos con madera. Iremos haciendo trabajo en madera y luego pasaremos a forzar un poco el filo con cartón y a ver qué pasa. La suerte está echada. De momento el inner lock no se ha venido más hacia adentro, algo que podría pasar una vez que empiezas a esforzar la navaja. Lo dicho, el inner lock de momento se mantiene bien alineado. El corte que tiene es muy fino, muy bueno, voy a seguir un rato más. Decir que se me olvidaba que esta navaja es nueva. Tengo varias, esta la he cogido nueva especialmente para este vídeo. Es decir, que la estoy estrenando para que no haya ninguna duda y para
poder probar la navaja tal como sale de fábrica, que es la forma ideal. Bueno, pues este corte lo hace muy bien. Muy bien. A la altura de las mejores. Quizá el forro, todo lo que asoma por encima de la cacha del G10, resulta un poco molesto en el esfuerzo. Se clava un poco en la mano. Está bien redondeado, no está afilado, pero se clava en la mano. Un poco molesto, y eso que llevo el guante. Pues imaginaros sin el guante. Y el linear lock bien. Al hacer esfuerzo, la navaja gana una holgura, ¿vale? En el eje, una holgura vertical, que hace que inmediatamente el linear lock ceda un poco hacia el interior. En este caso sí que ha cedido un poquito, pero se mantiene perfectamente alineado. Es lo que cabría esperar. Vamos a sacar una punta con un taco de madera gruesa para esforzar bien la navaja. Pues la punta muy bien, muy rápido. Eso que la madera tiene buen grosor y está dura. De momento bien. Una primera prueba de retención de filo para ver cómo está. Porque a veces te lleva sorpresas. A veces empiezas a trabajar con una navaja y notas pérdida de filo inmediatamente. En este caso está bien.